Yo soy de Madrid, me vine a vivir a Murcia y bueno, el paisaje para un madrileño que nunca había venido a Murcia, pues el paisaje ya de entrada me llamó mucho la atención, ¿no? Todo lo que es Murcia es bastante para mí peculiar, ¿no? La orografía y demás. Entonces hacía muchas excursiones a conocer esto y a visitar sitios. Y bueno, a raíz de uno de mis atracones de documentales, por un lado documentales sobre Murcia para enterarme de lo que hay donde vivo. Y por otro lado, de seguir viendo todo tipo de documentales de astronomía, de pirámides, yo qué sé, las de Osmanayes que las mencionamos mucho en el documental, por ejemplo, como referente. O todo el tema este de alienígenas ancestrales, que me he podido pegar sentadas de verme 6, 7, 8 documentales seguidos de alienígenas ancestrales, de esto que te pasas el domingo entero Tal viendo uno cual. detrás de otro. Pues al final una mañana yendo a trabajar allí en Cartagena, que es donde empecé yo en Murcia, pues iba rodeando el Cabezo Beaza con el coche, y lo típico, que me había estado el domingo por la noche hasta las 3 de la mañana viendo documentales y a las 4 horas me levanto para ir a trabajar y como todos los días pasando ya alrededor del Cabezo Beaza, que además aquello a esas horas de la mañana es así como muy brumoso y demás, pues ahí entra la bruma, veo el Cabezo Beaza y me vino la idea de lo de que aquello podía ser una pirámide, lo mismo que Osmanayek decía que había pirámides en Bosnia. Y bueno, la idea venía como una idea divertida, se quedó ahí el tiro en la cabeza bastante tiempo. Vamos, aquello me pasó en febrero y estuve ahí dándole vueltas y demás, y en verano ya me animé a empezar a esbozar un guión y me puse con Isabel, con mi pareja, hicimos pues como un vídeo así para amigos, nos tiramos un mes grabando para hacer el vídeo de amigos, pero bueno, hicimos así como una primera versión pensando en hacer, no sé, llamarle una broma para decirlo, subimos a YouTube y a ver qué pasa. Y viendo el interés que nos generaba, pues se lo planteé a los Puzzle, que son Liliana y Simón, Simón y Liliana, que son unos amigos míos del mundo de la música, porque a todo esto yo llevo más de 20 años en la música electrónica, haciendo directos y con varios grupos y demás. Y ellos a su vez también tienen un directo de música electrónica. Bueno, nos conocemos de eso, ¿no? Pero ellos se dedican al mundo audiovisual, quiero decir. Ellos lo que llevan también toda la vida es haciendo, pues, vídeos, publicidad y demás. Entonces les llevé esta prueba, que duraba pues como unos 25 minutos, para ver qué les parecía, diciendo, creo que es potente y si esto lo hacemos bien, puede merecer la pena. Lo vieron de una sentada, les pareció genial. O sea, les pareció muy, se rieron mucho y demás. Obviamente, aquello había que pulir lo que no está escrito. Pero dijeron que sí, que adelante con ello. Y entonces ahí arrancó ya en serio lo que ha terminado siendo Pirámides Murcianas, que se ha proyectado en festivales de cine y ha llegado ahora ya a este estadio tan feliz de tenerlo disponible en Amazon Prime. Yo recomiendo a todo el mundo que supere los primeros 6 o 7 minutos, porque claro, yo soy muy sincero. Y claro, cuando lo he visto al principio, a ver, he visto tantos vídeos a gente querer hacer tantas cosas que dices, bueno, pues puede ser uno más. Pero es todo lo contrario. He de reconocer que me ha encantado, me ha gustado muchísimo. El personaje es genial. De hecho, creo que debería de salir una serie de documentales de aquí en un futuro, cuando el tiempo lo permita. Todos tenemos trabajos que hacer, familias que atender, y al final esto no deja de ser una cosa que sale de nuestro tiempo y de nuestras ganas de disfrutar de un hobby que nadie va buscando hacerse rico con esto, ni mucho menos, sino desarrollarse de otra manera, ¿no? Entonces es difícil. Pero es que ha quedado tan bien que apetece hacer una pequeña serie documental de cositas, y ya no solo de Murcia, sino esto había que llevárselo por toda España. Sería muy bonito y muy divertido porque Miguel ha dado con un personaje que al principio dices, bueno, pero cuando pasan los minutos le coges el rollo y es que está muy bien. Felicidades porque ha quedado muy bien, me ha gustado muchísimo.
Y bueno, nos me contabas off the record un poquito que el personaje, al final habíais pensado en un actor, pero todo se iba de madre, ¿no? Y al final dijiste, bueno, pues ¿por qué no? Ya que yo ya me lo sé, ¿por qué no lo hago yo, no? Sí, básicamente porque Diana y Simón, ellos soy de Madrid, les conozco de allí, ellos estaban en Madrid, yo estaba en Murcia. Para desplazarse, o sea, quiero decir, por un lado había que sacar tiempo del trabajo, pero además de sacar ese tiempo del trabajo es que hay que desplazarse 400 kilómetros para venir aquí, o sea, quiero decir, hacer un plan de rodaje para grabar y demás, pues no es tan sencillo como parece cuando hay que coordinar a varias personas que cada una tiene, porque por ejemplo, ellos sus trabajos no coinciden con el mío, o sea, si yo tengo los fines de semana libres, pero luego ellos resulta que los fines de semana es cuando tienen que hacer sus grabaciones y demás, pues ahí ya se complicaba la cosa de coger un calendario 3 meses vista y de repente decir, pues tenemos 3 días disponibles. Mientras tanto, aquí nosotros salíamos a grabar recursos, que a su vez también era bastante complicado por el viento en Murcia, porque igual, dices, pues este fin de semana vamos a ir a grabar a Canteras, que está grabado en Canteras aunque no sale en el documental, que muchas claro. cosas que se han grabado que no se ven, no o vamos a grabar a La Manga, tal, y te pegabas el viaje para allá aquí, los tres cuartos de hora, una hora aquí de viaje, y cuando llegas al sitio, pues resulta que, aunque hace sol, hace un viento huracanado que te tira, literalmente te tira la cámara, o todos los planos te salen así temblando, porque pero... claro, yo voy con mi cámara que es más normalita, luego ya cuando ellos vinieron a grabar con equipo profesional, pues era otra cosa. Pero encaja con el personaje, Miguel, ¿eh? El viento y le da como... Como es un personaje, además, un poco exagerado, de la época, muy ochentero, ese sombrero grande, ese meneo del viento, le da ese toque humorístico. A mí me ha gustado mucho, ya te digo que ha sido incluso más que la historia. Hicimos varias pruebas. Al principio, pues quiero decir, esa primera grabación de prueba que hicimos, pues había, por ejemplo, unos planos en los que la interpretación era más tipo Jiménez del Oso, más hierático, así, porque Jiménez del Oso era muy de plantarse delante de Guiza completamente tieso con las manos en el bolsillo así en plan y un fumando. Poco chulo pero clavado al sitio o si podíamos abordarlo de una forma un poco más histriónica, pero tampoco lo veía yo que tuviese que ser así un rollo youtuber, ¿no? De ¿qué pasa, amigos? No sé qué tal. Y luego digamos que nos quedamos con un término medio que al final la fuente de inspiración fue Roberto Brasero el hombre del tiempo que te lo va contando en serio, pero de repente pega un bote, ¿no? Que está aquí porque no sé cuántos y de repente, fíjense qué tal. Y ese fue al final el estilo elegido, pero se probó, ¿eh? Se hizo la prueba de a ver qué tal queda hacerlo así, a ver qué tal queda hacerlo así. Lo mismo que al principio había mucho más off, quiero decir que la parte narrada era mucho más, tenía mucho más peso en el documental que lo de salir yo delante. Por eso también me animé a decir, venga, pues lo hago yo, porque pensaba que no iba a tener que hacer tantísimos planos a cámara. No, estas curiosidades, ten cuidado que igual te cambian hasta de profesión, que viene cualquiera de por ahí que le haya gustado y te dice, oye, quiero que hagas esto porque me ha gustado. Nunca se va. Sabe. No, yo lo que me he encontrado ha sido al revés, que es más fácil que te cojan la idea y la hagan con otra gente a que te fichen a ti a día de hoy. Vamos. Nah, no sería igual. Ha quedado muy bien, amigos. Os recomiendo que lo veáis en Prime, lo tenéis, Pirámides Murcianas, ya os digo, unos 47 minutos exactamente del 2019. Genial. Todos los que tenéis Amazon y compréis Amazon que tenéis Prime lo vais a ver gratis, sin ningún problema. Y además que si no podéis ver el tráiler, pero ya os lo digo yo que está muy bien. Anunnakis también, un vídeo de Anunnakis, lo tenéis en YouTube, Pirámides Murcianas. Vamos ya a entrar de lleno en el tema. Alienígenas ancestrales, Pirámides Murcianas. Yo he hablado muchas veces, yo siempre digo, la gente me ha escuchado muchísimo hasta la saciedad, que yo siempre hablo de las antiguas culturas como que, vamos, lo tengo clarísimo, que estaban mucho más preparadas para vivir en este planeta que nosotros, por mucha tecnología que creemos tener. Ellos hacían cosas que ahora nosotros las hacemos con unos equipos y una ingeniería de la leche, y ellos lo hacían con 3 piezas, y 3 palos y 2 maderas. Entonces, algo pasa, algo no encaja. Seguimos encontrando, pues ya no hablo de Tiahuanaco, o sea, hay 20.000 cosas que estamos encontrando que cada vez nos llevan más atrás, que si 5.000, que si 10.000, que si ahora 15.000, que si ahora 25.000. Tengo la sensación de que esto es un poco que vamos a encontrar culturas de 30.000, de 50.000,
O sea, que llevamos muchos años, que aquí han pasado muchas cosas y por alguna razón la climatología lo ha ocultado todo. El planeta Tierra es un planeta que, como tiene muchas corrientes de aire, muchas tormentas, tiene muchos fenómenos meteorológicos, cambia mucho. No es como otros planetas, como puede ser Marte ahora mismo, que no tiene apenas atmósfera y se mantiene mucho más estático. Pero la Tierra cambia mucho. De hecho, hay muchos cráteres inmensos que no se ven precisamente por esos cambios. Y hablamos de pirámides. Pirámides en Bosnia, por ejemplo. Aquello fue un pelotazo. Hubo muchas investigaciones. ¿Qué te dice a ti que no haya pirámides en todo el mundo? Porque yo creo que ya van apareciendo pirámides absolutamente por todas las continentes, lugares y debajo del mar. Y aquí nos vamos a Murcia. Murcia tiene sus propias pirámides. ¿Cuántas hay? Unas cuantas, ¿no? Bueno, las hemos encuadrado. Bueno, no quiero desvelar la geometría que se explica en el documental porque creo que forma parte importante de la historia. Pero estábamos hablando de creo que 5 o 6 por lo menos. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sí, 5. 5 pirámides ampliable porque luego, después de haber hecho pirámides murcianas, evidentemente la gente ha reaccionado y entonces pues te escriben y te dicen, oye, pues yo te puedo contar una historia que deberías ver este sitio, deberías ver el otro. Pero vamos, la primera que comentaba antes que identifiqué fue el Cabezo Beaza y luego ya empecé a seguir la pista, ¿no? Pensando que debería de haber algo más. Y como comentaba, haciendo muchas excursiones por allí para conocer todo aquello. Y luego realmente lo que tenía más explorado, que era la zona de la costa, que era donde estaba viviendo, pero luego dio la casualidad de que en medio de todo esto me trasladé por motivos laborales otra vez. No lo había dicho antes, pero Murcia me viene por motivos laborales. Me trasladaron de Cartagena a Murcia y al llegar a Murcia pues me encontré con Monteagudo, que es una cosa que llama muchísimo la atención de Murcia, para los que somos de fuera, que los que son de aquí están acostumbradísimos y bueno, pues Monteagudo, el Cristo de Monteagudo, pues lo más normal del mundo, pero para uno de fuera de repente dices, pero bueno, esta cosa aquí al lado de la ciudad, digo, esta cosa, bueno, Monteagudo sí, en el documental, si te fijas, se ve, lo tenemos tomado desde dron y se ve que Monteagudo tiene una forma de pirámide erosionada por el tiempo, bastante interesante, y además un montón de historias en torno al lugar. Es que además, si te fijas, que era lo que yo te estaba comentando antes cuando hablábamos fuera de onda, este sitio que lo tengo que buscar por Google Maps, porque ahora no recuerdo dónde es, este sitio que yo te comentaba de las 6 tiene su edificio histórico, tiene sus piedras que se han movido de sitio, tiene sus batallas, o sea, es que son sitios que concentran ya no solamente esa energía, sino que se conjugan todos elementos históricos que han pasado muchísimas cosas en esos lugares. Sí, pasa con, obviamente, Cartagena, que además se dice la ciudad trimilenaria, pero es que es verdad, la historia de España con Cartagena es de las primeras ciudades importantes en España. Sí. Y igualmente Monteagudo, creo, no sabría decir, pero me parece que sí, que es antes Monteagudo que Murcia, porque realmente cuando la época medieval, Murcia pivotaba más hacia Monteagudo que donde está ahora la ciudad. Pero bueno, que aparte de estos sitios, como decías, de otras regiones de España, pues a la que rascas un poco, aparte de las pirámides de Güímar, las de Canarias, que creo que son las más famosas, pero luego, aunque no tuvo su momento, pero luego ha quedado un poco ahí en el olvido, también se defendió la existencia de unas pirámides en Cuenca. Y también hay por ahí un pseudo intento de documental de otras pirámides en Palencia y bueno, te pones a investigar y en España hay infinidad de sitios curiosísimos, por lo menos geológicamente muy interesantes. Bueno, ya sabes, aquí, las culturas antiguas por aquí han pasado, o sea, eso no falla. Aquí se siguen encontrando, vamos, recientemente en Murcia se ha encontrado un poblado. Creo que no corresponde a la cultura la cultura argárica, que es la de la zona del Levante, ¿no? La más antigua, que no, que sí, es que ahora mismo no me acuerdo, pero vamos, aquí no paran de encontrarse restos arqueológicos de lo más interesantes, por eso digo que son lugares que bueno, visto con estos otros ojos
como ha pasado con Pirámides Murcianas, pues de repente le puedes empezar a encontrar un sentido bastante curioso. Ahí creo que está mucha parte de la gracia que tiene el documental, porque, hombre, aunque le damos el toque de humor, pero si lo podríamos haber, pero quiero decir, le hemos dado el toque de humor, pero lo podríamos haber hecho en serio. Lo que pasa es que, bueno, ahí nos dio respeto, ¿no? Por la costumbre de reírse de uno mismo y demás, pues al final entró mucho humor en el documental, pero se podía haber hecho en serio, ¿eh? Se podía haber planteado toda la teoría sin meter ninguna broma. Y bueno, yo creo que son chascarrillos que acompañan también un poco, Miguel, hay que reconocerlo, que tienen que acompañar un poco, además, chascarrillos sin que el personaje no se ríe. O sea, eso es el que lo está viendo, el que tiene que tomárselo así. Y si no, seguimos para adelante. Estoy poniendo ahora en imágenes la conversación. Creo que esta chica es de Madrid, ¿no? Tema de profesional del deporte. Sí, esa es Liana, la codirectora. Eso es. Bueno, y creo que aquí hay un tema que se ha hablado mucho. Y a mí me llama la atención que, claro, ella se pone a empujar una piedra. Evidentemente no se hacía así, se hacía de otra manera. Pero para que nos hagamos una idea de que hay determinados, como con las pirámides egipcias y con el traslado de toneladas y sobre todo elevarlas a las alturas, que no es normal. ¿A qué conclusión llegáis con todo esto? A ver, esto igual. A ver, ¿por qué resulta divertido? Resulta divertido porque estoy tratando estos temas ya dando por sentado que el espectador conoce ya de sobra todos esos documentales que he visto yo, no soy el único que los ha visto, quiero decir, ya conocemos todos, tenemos los que tenemos interés por esto, conocemos un montón de cosas y de teorías, y sobre esa base construimos la presentación que se hace en Pirámides Murcianas. Quiero decir que es que desde que cuando yo iba al colegio y te enseñaban la parte que corresponde a las pirámides de Egipto, o cuando luego ya en el instituto estudiabas historia o historia del arte y te enseñaba la construcción de las pirámides de Egipto, y no hace tanto de aquello, aunque ya tengo una edad, te seguían explicando que movían las piedras con troncos de madera. Sí. Cuando resulta que ahora dices, pero si allí no había troncos de madera ni hace 3.000 años que se supone que oficialmente se hicieron las pirámides. No, pues no necesitarían 3, árboles para mover tanta historia. Claro, y te ponen, pero te seguían poniendo lo de las rampas y los troncos de madera. Y estamos hablando de libros de texto pues de hace 20 años. No sé si los habrán cambiado a día de hoy, pero me parece que no. Y claro, luego vas viendo, no estoy diciendo, hombre, lo de los levitadores magnéticos y tal, ya es como más de ciencia ficción, ¿no? Pero es que a mí, por ejemplo, o sea, no se toma en cuenta o no se coge con interés, ¿vale?, lo que sí se menciona en el documental, que es la teoría de Jean-Pierre Houdin, un arquitecto francés que se coge una ascendencia al hombre y dedica 3-4 años de su vida a demostrar científicamente una teoría de cómo se construyeron las pirámides a través de túneles interiores, interesantísimo, hace una reproducción en 3 dimensiones, o sea, que no es que el tío se haya tomado ahí unas cervezas y se haya puesto a debarrar, ¿vale? Que no, que es un arquitecto que se ha puesto, se la toma en serio y se ha puesto a construir una teoría de cómo se podrían haber hecho realmente las pirámides. Pues eso, en los libros de texto jamás lo vas a encontrar. Siguen con el rollo de los troncos y las piedras y rampas, que es que sabemos que luego te ves a cualquier físico o ingeniero de estructuras diciendo, no, pero si es que una rampa sería más grande, tendría más material que la propia pirámide, hacer una rampa para llevar todo eso hasta allá arriba. Y en fin, hay un montón de lagunas y de partes cuestionables, que lo que yo no entiendo es que no se actualice, ¿no? Que al final todo lo que no sea decir que se hacían rampas kilométricas para elevar las piedras sobre troncos es ciencia ficción, eres un chalao y queda la cosa como ahí relegada al rincón del rarito. Recientemente, nuestros amigos han podido seguir en Egipto, se ha llevado al nuevo museo de... Han montado la de Dios, la verdad es que ha sido muy chulo, muy bonito, con mucho respeto y con mucho... La verdad es que para eso son la leche los egipcios. Pero yo recuerdo que hace poco hicieron arreglaron una estructura de una esfinge y las pasaron increíblemente canutas para ponerla en su posición. O sea, pero canutas que tardaron días. Con todo el sistema de poleas, con grúas, y era imposible ponerla exactamente como estaba. Entonces, quiero decir, es que estamos en 2021
estamos con la ingeniería cuántica, desarrollos de la leche, con, bueno, una tecnología brutal, pero somos incapaces de hacer lo que hacían estos señores hace 4.000, 5.000, etcétera, de años, ¿no? Con lo cual, todo este tipo de investigaciones son alucinantes. Hablas también en el documental de un, no recuerdo el lugar, que, pero que como que se estrella una nave y está todo, toda la mordedura ahí de, no sé si en Torre Pacheco, en un lugar de estos por ahí. No, eso es en, es, en realidad es enfrente de Monteagudo. Ah, enfrente, por eso, ¿no? Vale. En el documental lo planteó en donde es, enfrente de Monteagudo. Bueno, no voy a desvelar cómo, pero... Aquí lo tengo. Eso es un paraje que se llama La Cueva. El montaje es genial, por cierto. O sea, ahí como se cae la nave, el mordisco, todo. Es que parece que se ha caído una nave, o sea... Ahí, bueno, ahí me remito a lo que decía de ver todas estas cosas con otra mirada. Hombre, claro. ¿Vale? No estamos diciendo que sea así. De la ciencia ficción. Estamos contando una historia y... Pero quiero decir que, bueno, no, yo no reniego de la parte poética que tiene todo esto, de querer ver el lugar en el que vives de otra manera, más, no sé, más interesante, ¿no? Que decir esto es una cantera abandonada y... Y esto es un antiguo vertedero y... Esta es una de las grandes peleas, Miguel. Es una de las grandes peleas que yo tengo, porque a Iker se le han dado muchos palos, pero yo creo que de los últimos grandes trabajadores de esto del misterio, es el que más ha promovido el que la gente salga y pregunte, y busque, y haga sus propias grabaciones, sus investigaciones. Luego ya no, yo no voy a entrar ya en si están bien hechas, mal hechas, quién lo hace bien, quién lo hace mal, que hay de todo, como en la Viña del Señor. Pero... proyectos como este salen de trabajos de gente profesional que todos hemos admirado y hemos respetado, y ahora la tecnología nos permite hacerlo con cierta facilidad, que antes no se podía. A ver, es que el trabajo de divulgación que lleva este hombre haciendo, yo no sé cuántos años lleva, pero si no lleva 30... Sí, sí, es de mi quinta. Él va, bueno, él tiene unos meses más que yo, él creo que tiene 47 y yo 46. Pues yo invito a cualquiera de los críticos que se ponga a hacerlo. Sí, sí, no, es por eso, es brutal, es brutal. Es decir, te puede gustar más o menos, pero este hombre, no, que yo sepa, no conoce una semana de descanso desde que empezó. Entonces, bueno, está él, bueno, también estaba el Miguel Blanco en Radio Nacional, también, bueno, La Rosa de los Vientos, a pesar de, bueno, lo de Cebrián, sigue aguantando. De la época. Pero yo, hecho, creo que con las salidas de Milenio 3... Cebrián, cómo enfocaba, sí, el programa. Sí, pero las salidas de Milenio 3 marcaron un antes y un después. Eso yo ya no lo he seguido. Pues las salidas de Milenio 3 fueron brutales, 5.000 personas, 7.000 personas, o sea, donde fuera lo llenaban, pero además gente sana, o sea, tú, yo eso sí lo he visto, llenar un pueblo, una localidad, lo que sea, de gente y dejar el pueblo niquelado. Claro, pero es que es a lo que voy, que enseguida es como, ah, los magufos, no sé qué tal, pero bueno, si a todo el mundo al final le interesa esto, hombre. Pero sí es bonito, ¿no? La magia, el espiritismo, la parapsicología, si todo se trata con respeto, que para eso están este tipo de programas, ¿no? Para divulgar. Yo muchas veces critico la forma de trabajar de X grupos, por ejemplo, pues que van con el móvil haciendo preguntas chorras a casas abandonadas. Y, a ver, hay investigaciones que requieren de un trabajo más profesional. Que por sí, eso... lo de los hip, ¿no? Sí, los hay que parecen grupos paramilitares, que me parece una exageración. Sí, y luego los hay que, como digo yo, un boli, un papel, una cámara de fotos y un buen trabajo bien hecho es más que suficiente. Porque, bueno, no voy a entrar en lo que ya he contado mil veces. Este trabajo que vosotros habéis hecho lleva horas de trabajo para aburrir. Y porque has tenido ayuda de gente profesional. Si lo hubieras tenido que hacer tú todo... Estaríamos hablando de miles de horas de trabajo, de 2 o 3 años dándole para sacarlo, o sea, es imposible. Entonces, no he hablado, perdón, he hablado de Simón y Liana como profesionales del audiovisual, pero vamos, ha habido más gente. La parte de los 3D primero empezó elaborándose con un arquitecto técnico, con Noemí de Pinto, pero luego pasó al equipo de dirección artística con Rafa Taberner y otro arquitecto técnico que es Francesc Ibanco. Quiere decir que solamente los 3D, que duran unos segundos, pero para que pudiéramos tener unos 3D a la altura de un documental al uso, hay un montón de trabajo, además de planificación, para explicarles lo que se quiere y cómo tenía que moverse la cámara y lo que había que representar, porque tú piensas que tú estás ahí en tu casa y te vengo yo y te cuento esta historia y te digo que quiero que me eches un cable y que hagas en 3 dimensiones Murcia. Bueno,
quiero decir que había más, había un equipo de gente ahí bastante más, más grande. Luego la, tenemos también, hemos conseguido también tener planos de dron, un dronista, también luego Íñigo Rodríguez, que aparte de intervenir en el documental, fue el cámara que vino a grabar buena parte de las tomas en agosto del año 17. O sea, ha habido mucho equipo de gente ahí detrás poniendo de su parte y quitándose de su tiempo para llevar el proyecto adelante, ¿no? Desde luego que por eso decía que podría haber dicho aquí Juan Palomo me lo hago yo en casa y demás, desde luego que no habría tenido nada que ver. De hecho, por eso decía, por ejemplo, el tipo este que defendía lo de las pirámides de Cuenca, que sí que le llegaron a dar cancha en Cuarto Milenio, creo, o no sé si se llamaba así el programa todavía. Pero ahí, ¿lo ves? Ese sí que se quedó en, al no trabajarlo más en la exposición, pues se quedó en unas maquetillas y en una idea sugerente. Bueno, pero ¿sabes? Mira, yo hace poco entrevistaba aquí a Fernando Fernández Díaz con el tema de los tartesos, que ha hecho una investigación en Canarias brutal. Tiene, o sea, si ves la documentación que ha hecho este hombre, es algo brutal. Entonces necesitamos que gente como vosotros haga estas cosas, porque es que si no estaríamos hablando de lo mismo de siempre, ¿no? De lo que nos dice la tele. Y hay cosas que están ahí que se tienen que investigar. Bueno, es que además hay una parte de esto, de la que no suelo hablar, que ¿por qué viendo los documentales de alienígenas ancestrales pegan un bote de la silla? Pues te pueden soltar un montón de cosas que de repente dices, ¿pero qué me están contando? Empiezas a interesar, llegan a un punto que empiezan a desparramar, que dices, ¿pero qué es esto? Porque yo veía el contraste con cómo se ha abordado, porque aquí en España el tema se aborda siempre con mucho respeto, con mucha cautela. Si te fijas en el programa de Iker, siempre está llevando, o sea, siempre lleva expertos, pero de nivel universitario, quiero decir, no suele contar con colaboradores, el primero que se encuentra. Dice que ha hecho una ouija y le ha funcionado, ¿sabes? Sí. Y en general es el tono en este mundillo en España. Y vienen los alienígenas ancestrales y lo que hacen es montarse unos documentales con todos los medios del mundo, que es lo que decía, teniendo en cuenta lo de los drones, lo de los 3D, dándole un ritmo tremendo porque te meten en media hora una batería ahí de imágenes que se te ponen los ojos así. Y yo sí me fijé en esa forma de presentar las historias, ¿vale? Con mucho más ritmo, y eso es lo que sí que está llevado a pirámides murcianas. Vamos a darle este enfoque cañero. Y palitos también dais, ¿eh? Porque le das un palito a Von Däniken, ahí generoso. Bueno, es que lo que pasa, yo tenía en mi biblioteca de casa de mis padres de chaval, tenía el libro del Retorno de los Dioses, perdón, me he liado, el Retorno de los Brujos, de Paul Sibergier, que me lo leí con mucho interés de adolescente. Y claro, es que por ejemplo es uno de los libros que Däniken fusiló, por así decirlo, para, ¿no? Y es que a Däniken le veo que coge de estos, coge de los otros. Le vino muy bien la publicación de su libro, que coincide, esto lo comento en el otro libro, en el otro vídeo, en el de Panavisión Astral sobre el cine Anunnaki. Ese sí está disponible en YouTube. Y le vino muy bien el coincidir el lanzamiento de su libro con el estreno de 2001, Una Odisea en el Espacio. Allá por su libro sale en el 68 y 2001 se estrena en el 69. Y de ahí Däniken pegó un pelotazo brutal. Que no lo critico, como digo en el vídeo ese, que si no es que sea crítica, pero se pone a Däniken como al padre de todo esto, como un referente espectacular, y realmente Däniken lo que hizo fue coger de aquí, del otro lado y juntarlo todo un poco. Recuerdas del futuro, sí. Entonces yo creo que, hombre, que a mí no me ha hecho nada este hombre, ¿sabes lo que te digo? Pero se ha hecho multimillonario con todo esto. O sea, las cosas, pero es que El Retorno de los Brujos es un libro muy bueno. Y está totalmente eclipsado. Es anterior, va de lo mismo y está totalmente eclipsado por Däniken. Incluso tengo por aquí uno de Civilizaciones Perdidas que también creo que es anterior. Por eso digo que al final aquí la cuestión es si te pilla a ti, que eres el que da con la tecla, y entiendo que Däniken pues dio con la tecla. Sí, también era una época, por ejemplo, en España se salió. O sea, en España se salió, rompió esquemas. Por eso digo que chapó. No es que sea crítica, pero bueno, no es una crítica a Däniken. Bueno, a todos en general, JJ Benítez es súper venerado, de los grandes maestros, pero también tiene sus cosas, o sea, esto es como todo. O sea, también se ha pegado sus buenas patinazos o sus buenas historietas que dices, joder, JJ.
Es que lo que pasa con esto es que en el momento que no que resulta que aquí cada vez que sale un divulgador o alguien que le da un nuevo giro a estas historias, que resulta que sea incriticable, que no se le pueda hacer un, ¿sabes? Que, o sea, del Chocaulos todo el mundo se puede reír y hacer memes, pero que no se te ocurra meterte con este, con el otro, porque cuidado que es un tótem sagrado, pues no sé, de repente. Por eso lo digo habitualmente, ¿no? O sea, que pues estamos, se está montando una nueva religión y sí, entonces sí, pues sí, no, sí. No se te ocurra tocar a sus pontífices, ¿sabes? Pues hombre. Eso es un buen tema, vale. Lo que dices de las nuevas religiones, ¿no? Porque ahora ya, fíjate, con Maradona fallecido y se han incrementado en miles y miles la iglesia maradoniana, de aquí a 1000 años, ¿quién no te dice que no haya, sea un culto ya en toda regla? Se hizo un intento con el pastafarismo, pero el pastafarismo no ha terminado de cuajar, porque a fin de cuentas adoraron un plato de pasta, aunque muchos nos convencía la idea, pero se ve que el resto de la gente no ha terminado de calarle, pero con Maradona, por ejemplo, con un personaje así con pegada. Sí, sí. Pues, tengo por aquí el libro de Óscar Fábrega que habla de todo eso, de todos estos tipos de religiones que van calando, y al final son creaciones, ¿no? Pero lo de las culturas antiguas va mucho más allá. ¿Cómo? Dime. Perdón. No, iba a decir, como digo en el vídeo de Panavisión Astral, tú date cuenta que lo mismo que la Biblia o el Corán, la forma de divulgar la religión, al principio de hecho ni siquiera eran los libros sagrados los manejaban los sacerdotes, pero lo que se utilizaba para transmitirlo a los fieles eran las imágenes en las iglesias, ya fueran las esculturas por las catedrales o las iglesias románicas representando lo que se quería explicar a la gente, o los frescos. O sea, la parte visual ha tenido mucho siempre que ver, pero estamos ahora en una época en la que el audiovisual se está terminando de merendar a los libros. Entonces, la religión del futuro va a ser una religión que va a arrancar con un soporte audiovisual, está clarísimo. No va a ser un libro sagrado, va a ser un vídeo sagrado. Lo que dentro de X años sí, sí. Va a ser lo que sea de obligado visionado en las escuelas, ¿sabes? O algo así. O no sí, sé, o que te lo enchufen a la cabeza, pero... Sí, no, eso ya se está haciendo, o sea que... Que van por ahí los tiros, por ejemplo, y me vuelvo a remitir al vídeo este de lo del cine Anunnaki, ¿cuántos vídeos puede haber ahora mismo en YouTube sobre los Anunnakis? ¿Cientos? ¿Miles? Y son todos caserísimos, con imágenes robadas por ahí de películas y de lo que pillas y de videojuegos y tal, incluso con la voz de Loquendo, que ya ni te molestas en el leer a un micrófono. Ahí digo por los Anunnakis por poner un ejemplo, pero lo que te está reflejando es un movimiento de base, un interés. ¿Vale? Tú un interés personalmente ahí. Después de todo este trabajo que has hecho, ¿a ti qué te pide el cuerpo con el tema Anunnaki? Hombre, yo por lo que decía de haber estado hace poco como defendiendo mi teoría sobre el cine Anunnaki. Es un tema al que me suelo acercar y alejar, por así, o sea, me llama la atención. Luego, a ver, lo que pasa, igual volvemos a lo mismo, es que resulta que Sitchin, por un lado plantea una idea muy atractiva, pero a mí me gusta leer las dos partes. Luego te lees a sus detractores y dices, vaya, resulta que las traducciones de las tablillas de Sitchin son un poco a su aire, ¿sabes? Y igual otro que intenta montarse su religión, es que ahí es bueno, pero eso pasa como con la epopeya de Gilgamesh, ¿no? Que al final es una interpretación de cada autor de todo lo que hay ahí metido, ¿no? Entonces el lado malo es que te terminan haciendo un cacao. Sí, claro, que es lo que me quejo yo. Te quedas con la que más te mola, porque además la película esta que comento en el vídeo ese, la de Mensajeros do Vento, la de película de los brasileños, me parece que es que sí que se han cogido literalmente el trabajo de Sitchin, y claro, al final tienes una mezcla ahí de mitología sumeria con la historia de los Nefilín, que eso no es de los sumerios, que es de mitología bíblica, de los ángeles caídos que engendran, en fin, te montan una. Yo hay una película de la que no me acordaba, otros, que la has sacado tú. Que en todo este cacao la menciona la de batalla, la de la Tierra, es batalla final. Campo de batalla a la Tierra. Campo de batalla a la Tierra. Ya no me acordaba hasta que he visto estas imágenes y digo, ala, si esta película la vimos todos con muchas ganas, pero claro, te quedas... sí que la tiraron muchas piedras y que creo que se llevó un montón de títulos, pero a la peor película, ¿no?
acumuló 7 premios Razzies, peor director, peor guión, peor película, peor actor, no, peor película de la década. Yo al final, por haber hecho el vídeo este, creo que ya la he visto 4 veces, porque luego además fui a Cutrecon a Madrid, que la proyectaron hace poco en el cine, en el Palacio de Hielo. Y bueno, realmente después de haberla visto varias veces, y lo comento ahí también, como película, comparado con cómo está ahora mismo el cine de tanto cine de superhéroes y demás, yo la verdad que... Sí, pues como entretenimiento está perfecto. No, comparado con Thor, con Transformers, con las de Superman y con todo esto, yo ya no la veo tan mala como la podía ver hace 20 años. Es que hace 20 años competía con otro cine, pero a día de hoy está un poco en la línea... Y tiene un reparto muy potente. O sea, el reparto es importantísimo. Yo creo que la película la metieron caña, se la crujieron por el tema de haberlo grabado todo con las cámaras torcidas. Que, no sé, le dio por ahí al director, imagino que pensarían... También hay que contextualizar eso, porque que yo sepa, hace ya muchos años que Hollywood se ha dedicado a fichar a directores porque eran directores de videoclips de MTV, se los llevaban para Hollywood para que metieran esa dinámica de los videoclips en las películas. Y entiendo que a lo mejor este hombre le quiso dar ese... enfoque diferente haciendo, son todo planos así la película. Sí, o sea, sí, si sí. No te tomas algo contra el mareo, estás todo el rato viendo así la pantalla. Pero luego participó en grandes películas, o sea. Pero que luego yo la vi hace 2 semanas o 3 ahí en el cine. Como estaba yo en la segunda fila, me di cuenta que la película tú la ves en la segunda fila y se ve bien. O sea, es una película que está pensada para verla, pues eso, en la primera o la segunda fila, porque resulta que ahí lo de los planos torcidos te encaja. Así que, no sé, yo creo que ahí ha habido algo extraño. Ha habido algo extraño porque tanto premio a película malísima y demás, ya te digo que no estoy diciendo que sea buena, pero la caña que le han dado me ha extrañado. Lo digo porque películas malísimas te puedo decir un montón y peores que esta. Sí, no, yo por ejemplo, fíjate, ¿no? Dune tocó los cielos del cine, ¿no? Pues mira, Dune, por ejemplo, que a mí me encanta, pero es una película, o sea, si tienes problemas de sueño te pones Dune y... Es intragable, sí. O sea, y sabes que vas a caer, ¿sabes? Dune se ve a cachitos, lo ves un día un rato, otro día otro rato y la terminas viendo. Pero que es una película que es muy poética, que tiene cosas ahí súper interesantes. A mí Dune me gusta, pero no quita que para que deje de ser soporífera. Es que depende de la edad. Es que a mí me pilló jovencito y a mí se me hizo insoportable. Y la he tenido que ver varias veces de mayor para meterla en el contexto que se le quiere meter ahora, del gran clásico del cine. Pero de ahí a que tú la veas en su momento como la superbomba, pues no, soporífera, pero a más no poder, vamos. Tostonazo, hombre, para echarse la siesta, pero oye. Y luego sangrienta por un tubo, eso de quitarle aquí el cachivache y venga, me baño con tu sangre. Y luego eso también, ese gore, tiene su momento gore total, ¿eh? No, que la película tiene un montón de detalles que me encantan. Estoy hablando que luego la película como conjunto, dices, es infumable, pero luego vas cogiendo las cosas y los planteamientos. De hecho, además, Dune tuvo la... O sea, quiere decir que en Dune se lanzaron a dar un enfoque diferente a un montón de cosas. No cogieron la dinámica de vamos a hacer otro rollo de Star Wars y tal. Quiero decir que actualmente las películas que ves que las hacen como churros y ya no sabes si estás viendo Star Trek o la Guerra de las Galaxias, porque al final es el mismo estilo de acción y de planos, pero Dune de repente sí que se atrevían a abordar de una manera bastante original, vamos, toda la parte esta de lo de las especias, los gusanos esos que van metidos en las bañeras esas para ayudar para facilitar los viajes espaciales, eso es lo que es que el planteamiento es una pasada, pero la peli es un tostón. USCSS Nostromo, aquí nos comentas la simbología de las alas. Esta simbología está en no solamente en el mundo egipcio, sino en muchos más. Es que la simbología de las alas... No voy a decir que es exclusivo de los sumerios, pero por lo menos aquí, como estaba hablando del tema de los Anunnakis, en los bajorrelieves sumerios se representan con... Bueno, es que de hecho sacan esas alas que se interpreta, se interpreta como que están representando las naves de los dioses, que son esas alas con el circulito que van bajando y demás.
puede ser discutible porque, claro, es estar haciendo una interpretación literal de los dibujos, que es mucho a lo que se juega en esto. ¿Nos lo tomamos literal o interpretamos que los humanos de hace 5.000 años ya tenían un poquito de nociones de simbología? ¿Ah? Como no se bueno, puede saber... Pues es que sabes qué pasa, tú te lo has dicho muy bien, ¿no? Vivimos, sobre todo los de mi generación, hemos tenido unos libros de texto en los que todo era esto es así y esto es así. Y la pena es que yo cuando era pequeñito, pues Félix Rodríguez de la Fuente, por ejemplo, murió muy pronto. Pero personajes de ese tipo tenían que haber durado mucho más. Contaban las cosas de que adultos, mayores, pequeños, todo el mundo aprendía con él. Sin embargo, desde entonces se ha atacado a todo tipo. O sea, en España se ha machacado todo. O sea, quitando algún programa de Telemadrid, de aquel volando, no sé si era España en el cielo o algo así, quitando dos o tres programitas, el resto se los ha machacado. No se ha vuelto a hacer nada educativo. Parece que es que aquí no sé si es que somos más listos que nadie o estamos en contra de este tipo de cosas y dependemos de documentales de grandes franquicias, sobre todo americanas. Al fin y al cabo, lo que habéis hecho en este proyecto, tanto en el vídeo de las películas como en el de Pirámides Murcianas, es hacer un trabajo muy lindo en el que se aprende encima. Porque bueno, ahora te tengo aquí sentado en Cartagena contando un poco la historia. Dime tú que no, el que haya visto esto diga, hostia, si yo estoy en Cartagena 20.000 veces y no he visto nada de esto. Y vuelva a Cartagena con otros ojos. Sí, esa era la idea. Esa era la idea, por eso digo que estamos contando muchas cosas que son, que es estar enmarcando en la historia el entorno en el que estamos defendiendo la teoría de las pirámides murcianas, pero hay un montón de datos curiosos en la historia de Cartagena, de Murcia. Bueno, yo creo que allá donde vayas, con que te intereses un poco y quieras rascar, hay un montón de cosas interesantes que merecen la pena conocer, pero luego no... Y sitios que te quedas mirando y dices, pero ¿qué es esto? ¿No? Yo tengo muchas ganas de ir, con la pandemia me he quedado con las ganas porque fuera de grabación lo comentábamos, el Pirámides Murcianas lo estrenamos en el Festival de Cine Fantástico de Murcia en el año 19, tuvimos un año muy muy intenso de lanzamiento de la película presentándolo a festivales y haciendo proyecciones durante el año 19 y hasta principios del 20. Y aquel, claro, como aquel estreno fue en marzo del 19, pues en marzo del 20 teníamos el primer aniversario de las Pirámides Murcianas y todo esto del coronavirus, tuvimos que cancelar la fiesta del aniversario. Y todo esto del coronavirus pues nos forzó a sacarlo en Amazon Prime antes de tiempo porque teníamos programadas más proyecciones en cine. Nos ha aplazado la grabación de la segunda parte, yo qué sé, nos ha trastocado los planes como a todo el mundo, ¿no? Es una pena porque, como decía, aparte de la idea de si podríamos intentar el abordar, hacer como una ruta por España, por otras pirámides, como decíamos antes, también está la idea de entrar más en serio, más a fondo aquí en lo de la cultura de largar. Y lo que iba a decir es sobre esto de que vas moviéndote, vas viajando y ves sitios que te llaman la atención, como este que comentabas tú en la Nacional 6, en el macizo de Horta, en Alicante, en plena montaña, arriba de la montaña, lo digo por aquellos que me digan que puede ser algo de erosión, de repente te encuentras un orificio así, perfecto, circular en la montaña, que la atraviesa, y que dices, ¿y esto aquí por qué? ¿Sabes? Estoy loco por ir ahí en persona, porque eso yo lo he visto en foto y... Pero que sitios como ese hay un montón, hay muchos sitios muy interesantes aquí en Murcia, en Bolnuevo, hay unas erosiones, pues igual que es un sitio absolutamente marciano, no es murciano, es marciano completamente. Y a mí ese tipo de localizaciones me encanta visitarlas, ya decía que no sale en el documental, pero estuve en canteras en Cartagena, ¿no? Que están las canteras romanas ahí en Cartagena, eso no lo visita ni Dios. No, a mí me habéis ganado para la causa, cuenta conmigo para lo que necesitéis, dentro de mis posibilidades, yo me apunto a un bombardeo, porque esto es genial. Tengo la portada aquí delante, que está aquí el personaje con su cámara al hombro, y bueno, pues que muchas felicidades, que me ha gustado mucho. Ha sido un bonito rato el que he pasado viéndolo, de reconocerlo. Ya os digo, amigos, que en el momento que superáis esos primeros 6 o 7 minutos, os vais a enganchar al vídeo. Y Miguel Guirado, pues que muchas gracias. Hay un tema para terminar,
que me ha dejado así un poquillo, para que la gente que le da tanto yuyo a las medusas y las vea con otra mirada, habláis o dejas caer, ¿no?, que están viviendo entre nosotros en forma de medusas, ¿no?, es algún tipo de entidad, ¿no?, o de ancestro o de lo que sea. Bueno, simplemente es observar las medusas. Vamos a ver, ¿cómo explicarlo? Es que yo, por aquello de aquí, ir mucho aquí a la playa y demás, en verano la manga rápidamente, como el agua se calienta, rápidamente, bueno, de hecho ya hay carabela portuguesa, quiero decir que no es extraño bañarte con medusas cerca. Y para mí, cuando he visto medusas dentro del agua, con la luz y demás, es que no es de este planeta ese ser, que sí que lo es, que de hecho es de lo más antiguo. Lo que pasa es que lo será de otros miles de planetas también. Pero que es absolutamente alien, una medusa, hombre. Y no sé si alguien habrá visto otro documental muy bonito que se llama Planeta Darwin 4, que plantea la idea de que los humanos en el futuro, al hacer la exploración espacial, lo que hacen es enviar robots. Se envían unos robots a otro planeta, bueno, en fin. Se envían unos robots a otro planeta en el que hay otras formas de vida. Estos robots tienen una inteligencia artificial que les da como la inteligencia de un niño de unos 5 años, lo que les permite explorar el planeta. Total, que al final del documental, y lo lamento por el destripe, al final del documental lo que se encuentran es esto que se anuncia tanto, y lo digo relacionado con las medusas, aunque sea un bicho diferente, es lo de, se encuentran pulpos sí, inteligentes, sí, voladores. Y las medusas, pues por analogía, pues las veo también muy... Realmente en el mar es que hay un montón de criaturas que, como nosotros somos terrestres, pues yo, las criaturas marinas se me hacen bastante marcianas. Bueno, bastante pues, interesantes. Yo me sumo a pirámides murcianas desde hoy. Soy uno más. Y amigos, aquí habéis podido ver que os he puesto algunas imágenes según hablaba Miguel. Bueno, el personaje, ya digo que es fantástico, 100% lo apoyo. Lo que pasa es que ya ahora vas a ser tú. O sea, ya no vale otro. Puedes buscarte un ayudante, pero ya tienes que ser tú, ya lo siento. Yo te lo digo como lo siento, es que ha quedado perfecto. No, lo tengo asumido. Sé bienvenido al equipo y no, lo tengo asumido, no hay problema con eso. Si ahora mismo el problema es que empieza a pasar lo del coronavirus y que podamos ponernos a grabar. Sí, ¿sabes qué pasa, amigos? Que son proyectos que tiene que hacer uno fuera de su trabajo. Miguel está súper atareado, tendrá familia como todos, tendrá cosas que hacer. Y estos trabajos hay que hacerlos en momentos muy específicos. ¿Y cuál es el problema? Juntar al cámara, juntar al otro, al que te trae la información, al de la entrevista. Que hay una cosa que no hemos dicho, que sale en el vídeo, que hacemos, si quieres, en 2 minutos una pequeña puta, el tema del matemático. Eso me ha gustado muchísimo. Igual, nada, simplemente la entrevista con el matemático tuvo un trabajo durillo de guión, porque al principio la entrevista era más larga. Se mencionaban los triángulos de Kepler y se mencionaban, entraban cosas yo así cuando, como es que de... además empieza con Kepler directamente, digo, cuidado. No, claro, no, porque empieza con lo de el tema de los números, de la fórmula de... Fibonacci, no, Fibonacci. Se mete Fibonacci, pero porque Fibonacci, a ver, lo iba a decir antes al hilo de otra cosa, ¿no? La parte de las curiosidades y las coincidencias. Cuando hablábamos de Gilgamesh y uh-huh. demás, una cosa que me interesa a mí mucho de la parte de la mitología, pues cómo se va repitiendo en todas las culturas el mito del diluvio, cómo se va repitiendo sí. en todas las culturas el mito del niño que le dejan en una cesta abandonado y lo recoge una familia, no sé qué, y eso va pasando desde los sumerios a los egipcios y termina... Sí, en el cristianismo. En el cristianismo. Y lo mismo que me pasan es, o sea, ese tipo de coincidencias que me llaman mucho la atención, pues en la parte de las matemáticas también te lo encuentras. Por eso sí que está ahí lo de Fibonacci, porque resulta que Fibonacci, lo mismo que se utiliza para explicar el crecimiento de las plantas, el crecimiento de... Bueno, es que está en la naturaleza, la serie de Fibonacci, por donde te la encuentres, pero es que lo mejor, lo que no creo que no suele saber la gente, es que Fibonacci se utiliza en análisis de bolsa. Sí, pero sí, que, sí, sí. Pero que es que Fibonacci es de lo primero que tienes que hacer al analizar al hacer análisis técnico, al analizar un valor bursátil, es tirar tu Fibonacci en ese valor y saber genética, hacerlo. Y en genética se encuentra muchísimo, que eso es una cosa a investigar, que es muy divertida meterse en genética, buscar comparativas,
estadísticas y fórmulas. Y para el que de verdad es muy, muy enfermo de esto, encuentra cada variante donde se ve perfectamente la fórmula. Pues la entrevista con el matemático se hizo primero recorte de guión, porque la primera vez me lo grabé yo haciéndomelo a mí mismo para ver qué tal, y me di cuenta de que era más arduo de lo que yo creía, porque no sé si lo sabe la gente, pero no es lo mismo escribirlo que decirlo, las cosas. Hay algo que lo escribes y te parece divertidísimo, y luego lo dices y dices que hago, a lo mejor te dices esta palabra escrita bien, pero al decirla no. Bueno, pero es está algo... nuestro Tadeo Jones ahí, en compañía del matemático, y queda abordado. Se grabó una segunda vez con Carlos Aguilera, que por ahí tengo los brutos, que era el que iba a representar el personaje, pero no nos gustó cómo quedó. Lo típico que se dice, no montaba bien, no había quedado bien. Y entonces fue cuando Íñigo, el cámara, que estuvo grabando aquello con Carlos Aguilera, que fue el primero que no le gustó cómo había quedado, y dijo, eso te lo hago yo 10 veces más arriba, y le tomé la palabra. Y bueno, ha quedado, bueno, es uno de los momentos cumbre del documental. Yo estoy muy contento, además de que los momentos cumbre del documental sea cuando salen mis compañeros y que salgan realzados, cuando es que sale está muy Diana, bien. Cuando sale Íñigo. Cada cosa tiene su momento, cada momento tiene su lugar, está muy bien. Felicidades, de verdad, porque es que está muy bien. Con muchas pruebas. Solo un par de cosas quería decir ya para terminar. Por un lado, creo que me lo he saltado, pero que es importante mencionarlo, decía que nosotros nos conocemos de hacer música electrónica. Hay que tener en cuenta que el motivo de Pirámides Murcianas era hacer un soporte para nuestras canciones. O sea, el final del documental era el ser el soporte de la banda sonora. Porque hemos compuesto la banda sonora del documental a la limón de lo que se cuenta. O sea, las canciones están compuestas específicamente. Hay otras, ¿no? Y otras que a lo mejor ya las teníamos por ahí de antes. ¿Qué habéis usado para el tema de la música? Está hecho con, bueno, cada uno con sus equipos, pero principalmente está hecho con máquinas, todo. O sea, con sintetizadores físicos. Sí, pero con Audition o con... A ver, yo utilizo para montar para hacer el montaje del audio Ableton. Creo que los Puzzle también, aunque ellos graban directamente con la mesa, con compresores de la mesa y demás, lo que es el máster. Y luego se envió a masterizar a Sublock Studios en Málaga, ¿ves? Otra provincia. Es que hemos estado... Es que ha intervenido mucha gente, por eso yo creo que tiene tanta calidad al final. Está, o sea, la banda sonora está masterizada en Sublock Studios. Luego, por ejemplo, sin embargo, el tema principal hecho por Tenebro sí que creo que está hecho casi sin aparatos físicos. Hay un tema de guitarra española tocado por Igor Gallarre, que es guitarrista profesional también, que es compañero mío de facultad. Yo sin tratarle años y años, y fíjate qué casualidad que nos encontramos poco antes de Pirámides y me vino al pelo, porque para representar la parte en la que entra su canción, perdón, su tema, pues igual, venía perfecto. Y lo que decía, la idea del proyecto era que sirviese para la música. Lo que pasa es que al final parece que ha quedado tan bien, pero es que en realidad si ha quedado tan bien es porque a la música le hemos dado mucha importancia también. Sí, bueno, yo lo hago en mi programa. La música tiene que tener la mitad del peso del programa y no solo el contenido, ¿no? Todo tiene que ser ahí un uno. Claro, exacto. Por eso digo que es que lo de la música ha dado tanto trabajo como escribir o grabar. Sí, sí, o sea, sí, se ha tratado... Por eso creo que gusta mucho Pirámides, ¿no? Creo que se nota que no, que todo está muy elaborado. Yo lo puedo garantizar. Yo tengo aquí mi teclado MIDI, tengo mi mesa de mezclas, tengo mis programas, y cuando me pongo, porque yo tengo que aprender a hacerlo todo, es horroroso, es tedioso. Hasta que tú haces algo que tiene sentido, van horas de trabajo para aburrir. Hombre, los que son profesionales van directos al grano. Los que tenemos que hacerlo de una manera amateur, cuidado, que hay un trabajo muy bestia. Por eso digo que aquí habrán intervenido 40 personas, 30, 40 personas, cada uno aportando lo suyo, o veintitantas. No, no tantos, pero sí un equipo de casi 20. Casi 20, o sea, ya fijaos, amigos, lo difícil que es juntar a tanta gente. Miguel, no te enredo más, que es muy tarde. De verdad que muchísimas gracias, volveremos a hablar, no tardando mucho, contaremos alguna historieta más de tus investigaciones, de tus viajes, de tus inquietudes, de Pirámides Murcianas, de Murcia, de Anunnakis... y de lo que haga falta, porque hay otro, el tema de los opars aquí también interesa mucho. Ah, pues me encanta. Por cierto, me habían propuesto hacer algo sobre los opars murcianos.
Ah, pero también tenemos sopas murcianos. Pues nada. Pues habrá que buscarlos. Por si se ha confundido la gente antes con lo de lo de hablando de Anunnakis, lo explico. Por un lado está Pirámides Murcianas en Amazon Prime Video, sí, y por sí, otro sí. lado, hace nada he lanzado una sección en la página de cinecutre.com que se puede encontrar en YouTube, y que eso sí están abierto en YouTube, que se llama Panavisión con B, Panavisión Astral, ¿vale? Estoy, que es algo diferente, que va sobre cine. Panavisión mismo... Astral es de cine y Pirámides Murcianas es la película, ¿vale? Lo tengo solo muteado, por pero eso. Te lo pongo aquí encima de ti, está saliendo ahora el triángulo invertido con la foto ahí. La entradilla de Panavisión Astral, por eso digo que eso va por un lado, que es un análisis de lo que he llamado cine Anunnaki, películas que tratan el tema Anunnaki de más o menos soslayo, y por otro lado está Pirámides Murcianas, que es otra cosa diferente. Lo de Panavisión Astral, eso ya sí es aquí independiente en lo que aguantamos, a ver si no podemos arrancar a grabar esa segunda parte. No me enrollo más. Lo que hayamos aquí ya te he dicho que yo me sumo y yo en lo que puedo hacer. Yo desde aquí, ya bueno, la gente lo sabe, que hemos tirado un par de canales adelante de música, poquito a poco, estamos haciendo... pues entrevistas también en YouTube, iVoox. Yo me he metido en un equipo de 3.000 euros hace 5 meses o 3 meses. Toma ya. Sí, no, aquí por eso te digo, es que para poder editar con Premiere, sí, sí. Con Adobe, yo ahora tengo 4 programas a la vez y el ordenador puede con todo. Y claro, la gente no lo sabe, pero es que esto es así, esto lo hacemos con el peso de nuestro trabajo, o sea, hay que trabajar y luego pagar todo esto y luego dedicarle las horas que le dedicamos a esto para que vosotros, amigos, podáis disfrutar de todo esto. Así que Miguel, estaremos en contacto, luego te paso el teléfono y vamos haciendo más cositas y ya lo que necesitéis. Yo tengo un viaje pendiente a Murcia, a ver si nos dejan, y si no lo haré por parte del trabajo y nos conocemos. Genial, David, muchísimas gracias, y gracias en nombre de todo el equipo también. Sí, gracias. Fuerte abrazo a todos los que han conformado, esas casi 20 personas que han ayudado a hacer una creación que de verdad es que no me canso de recomendar. Pirámides Murcianas. Si tenéis algún problema para encontrarlo a través de Facebook en Mystery51, lo vais a ver. Y también ellos están en Facebook, que lo tengo por aquí, os lo he puesto hace un momento, os lo pongo otra vez. Aquí lo tenemos, Facebook, Pirámides Murcianas, aquí en grandote. Amigos, muchísimas gracias, Miguel, que descanses. Buena noche, un fuerte abrazo, hablamos pronto. Gracias, hasta luego.